Mira, lo que pasa es que la institucionalidad hace su trabajo, hace el ejercicio, pero el problema ya no radica en que agarremos a los delincuentes, al AMPA para reducir el crimen. El problema está en que nuestro aparato judicial dentro del territorio, pues no da abasto para la cantidad de problemáticas que presentamos. Nuestro sistema penitenciario tampoco, entonces tampoco hay dónde meter a los reclusos y esto repercute en que suelten nuevamente a estas personas que delinquen. De allí que se desencadena, que sigan delinquiendo, que estas personas queden en impunidad o en su defecto, pues se vean inmiscuidas en estos asesinatos que se han venido viendo a lo largo del periodo que actualmente tenemos. ¿Y cuál podría ser la solución, José? La solución para mí es que nuestros amigos que están en el Congreso de la República, en alianza pues con nuestro gobernador, nuestro alcalde, empiecen a trabajar en eso, a gestionar para que el aparato judicial tenga más recursos y puedan enviar más juzgados aquí con personal capacitado, profesional, una mano de obra espectacular que tenemos acá, egresados en materia del derecho, y que estos puedan poder, perdón, estos puedan llegar a acceder y brindarle esa institucionalidad y esa soberanía a nuestro territorio. O sea, que se puede decir, considerar que prácticamente ya Arauca ha crecido mucho y la justicia ha quedado pequeña. Sí, eso es lo que se puede decir. De hecho, los mismos juzgados lo dicen. Necesitamos más juzgados para que el aparato judicial sea más sólido, pero asimismo necesitamos también un centro de reclusión, el cual pues permita que metan a estas personas que delinquen, porque esa es una problemática que además se vive en todo el país, el tema del hacinamiento. Además de eso, que es algo que a mí particularmente me parece absurdo, los presos políticos y los extraditables tienen unos patios especiales donde tienen prácticamente apartamentos, mientras que hay 7, 8, 9, 10 hacinados en una misma celda que tiene 2 o 3 camas. Entonces hay que hacer una distribución de verdad equitativa, hay que sí hacerles un patio, pero quitar un montón de comodidades que terminan convirtiéndose en un hotel allá dentro de los institutos penitenciarios. Otra que si también preocupa en Arauca es que no hay un centro para menores de edad. Sí, ese es un problema que tuvieron las administraciones pasadas que hicieron la construcción de este centro de reclusión para los menores de edad en un predio que no podían hacerlo, pero no brindaron soluciones. Dejaron aparte, allá perdida esa infraestructura como un elefante blanco, en vez de negociar para comprar el predio y continuar con la obra. Para ampliar eso de lo de los juzgados, se tiene que ir en bloque hasta el Ministerio de Justicia. Sería lo mejor que llegáramos al Ministerio de Justicia y también al Ministerio de Hacienda. Recordemos que del Ministerio de Hacienda es donde se manejan las finanzas de todo el país. Entonces, la idea es que sea en bloque. Todos sabemos que aquí a una sola persona y sobre todo cuando vamos de ciudades pequeñas como lo es Arauca y departamentos que están en la periferia, pues no tenemos el mismo eco, el mismo impacto. Si demostramos una solidez en el capital político que tenemos acá, una unidad de verdad dentro del territorio y vamos y nos plantamos y hablamos allá, pues yo creo que podemos tener mejores resultados.